Ojo, hola, farmamédicos. Hoy vamos a hablar acerca de la afasia. Para comenzar, vamos a iniciar dando una pequeña definición acerca de lo que sería. Esta se define como una disfunción del lenguaje que puede involucrar una alteración de la comprensión o la expresión de las palabras o sus equivalentes no verbales de palabras. Esta se debe a problemas, bien sea en el centro del lenguaje, que puede ser el área de Broca o de Wernicke. Puede también deberse a problemas en los ganglios basales o en las vías que comunican la sustancia blanca. En cuanto a la causa, pues tenemos varias, entre las cuales tres son consideradas como las más importantes. Entonces, el primero sería el accidente cerebrovascular, el segundo vendrían a ser tumores, y el tercero, pues, trauma craneoencefálico. Estas serían las tres principales causas. También se debe de hacer como la diferenciación entre una afasia y una disartria, debido a que acá tenemos una alteración en lo que viene a ser las áreas del lenguaje, mientras que en una disartria la alteración es a nivel motor. Es importante pues también mencionar que las áreas del lenguaje se encuentran en el lóbulo temporal, el área de Wernicke hacia el postero superior, mientras que el área de Broca se encuentra en el área postero inferior del lóbulo frontal, ahí en vecindad con el lóbulo temporal. También es importante pues que esto puede haber otros trastornos que se deben de hacer la diferenciación. En cuanto a los tipos, tenemos varios dependiendo de las características del paciente. Entonces, uno se puede iniciar con la pregunta de que si el paciente está escuchando o no. Entonces, en caso de que esté escuchando, vamos a proseguir con el test. En el caso de que no, pues tendremos una alteración en la recepción. En cuanto ya sabemos que nuestro paciente oye, nos vamos a preguntar si entiende lo que está diciendo. En caso de ser así, vamos a realizarnos la siguiente pregunta, que sería que si habla con fluidez y utiliza las palabras correctas. En caso de ser así, puede repetir. Y en caso de ser así, pues vamos a preguntarnos si puede nominar objetos. En caso de también ser esto afirmativo, pues estaríamos que el paciente está hablando de manera normal. Ahora sí vamos a entrar a hablar pues de las alteraciones. La primera sería pues que el paciente de entrada no entienda lo que nosotros le decimos. Entonces la siguiente pregunta que nos vamos a hacer es si habla con fluidez. En caso de que el paciente no habla con fluidez, entonces tenemos no entiende, no habla con fluidez, sería lo que catalogaríamos como una afasia global. Entonces estaríamos frente a una afasia de tipo global. La siguiente situación sería que nuestro paciente, si bien no entiende, sí habla con fluidez. Entonces, aquí estaríamos frente a la siguiente pregunta. ¿Nuestro paciente puede repetir sí o no? En el caso de que nuestro paciente no pueda repetir, estaríamos hablando de una afasia de Wernicke. Mientras que en el caso de que nuestro paciente si pueda hacer esto, entonces estaríamos hablando de una afasia transcortical sensitiva. Entonces, estaríamos hablando así. En el caso de que nuestro paciente si nos entienda, entonces nos volvemos a realizar la misma pregunta de si habla con fluidez. En caso de que nuestro paciente no hable con fluidez ni utilice las palabras correctas, entonces no habla con fluidez.
Vamos a estar frente a la siguiente pregunta, de si puedes repetir. Entonces, esto nos da otra vez dos caminos, entre no y sí. En caso de que nuestro paciente pueda repetir, estaríamos frente a una afasia transcortical, pero en este caso no va a ser sensitiva como en la anterior, sino motora, porque nuestro paciente tiene problemas es en la producción del lenguaje. En el caso de que nuestro paciente no pueda repetir, estaríamos frente a una afasia de Broca. En el caso de que nuestro paciente sí esté hablando con fluidez, entonces la siguiente pregunta, entonces, si entiende, si habla con fluidez, y otra vez, ¿puede repetir o no puede repetir? Entonces, los mismos dos caminos, pero en este caso vamos a ampliarnos un poquito más. Entonces, en el caso de que nuestro paciente no pueda repetir, vamos a hablar de una afasia de conducción. Mientras que si nuestro paciente puede repetir, la siguiente pregunta va a ser si puede nominar objetos. Entonces, si lo puede hacer, sería normal, como ya lo había mencionado, y si no lo puede hacer, sería una afasia nominal. En cuanto al diagnóstico, este se realiza mediante pruebas, tanto de imágenes como test neurocognitivos. El principal y el más usado es el test de Boston. Y en cuanto a imágenes, se utiliza principalmente resonancia magnética y TAC. Para el tratamiento, pues vamos a enfocarnos en dos cosas. Antes de pasar a este, si me pasaba acá, que tenemos que hacer una prueba donde vamos a evaluar la palabra espontánea, la denominación, la repetición, la comprensión y el lenguaje y escritura. Entonces, en cuanto a la palabra espontánea, vamos a ver la fluencia, la cantidad de palabras, cómo la pronuncia, qué tanto le cuesta al paciente iniciar la palabra. La denominación, le vamos a pedir que diga el nombre de determinados objetos comunes y pues vamos a ver si el paciente hace vacilaciones o circulocuciones, donde el paciente sabe para qué se utiliza el objeto, pero más no sabe el nombre. La repetición, le vamos a decir a nuestro paciente que repita tal como nosotros le hayamos mencionado una frase. En cuanto a la comprensión, se le va a pedir al paciente que señale objetos que se le estén nombrando, y para lectura y escritura se le pide pues que escriban de forma espontánea y lean lo que escribieron en voz alta, y pues ahí se evalúa el deletreo. También se puede hacer esta prueba mediante el dictado. Se realiza pues la prueba neuropsicológica mediante el test de Boston, aunque hay otros, como puede ser la batería de afasia de Western o el test de nombramiento. En cuanto al pronóstico, pues va a depender de cuatro cosas principalmente, que sería la causa, el tamaño y localización de las lesiones, qué tanto afectó el lenguaje y pues la respuesta al tratamiento. Aquí pueden sumarse ocasionalmente los factores sociales, que pues también pueden afectar la respuesta al tratamiento. En cuanto al tratamiento, el principal, la causa, seguido de fonoaudiología, asistencia mediante fonoaudiología, y pues ocasionalmente se pueden llegar a utilizar corticoides, pero esto solo cuando haya edema vasogénico, que generalmente se produce después de un ACV,
o también pues por el trauma craneoencefálico. Lo demás pues puede ser medidas que permitan al paciente adaptarse a su nueva situación y pues así continuar con su vida. Cuéntame qué te ha parecido esto acerca de la afasia. Si te ha gustado el video, dale un me gusta y suscríbete, que me apoyarías un montón. Muchas gracias por tu atención.